porque dicen que abajo un bus una vez bajó, y dice que habrán sus 2 metros de cosas que le tiran a los salmones. Y aquí es una bahía, una entrada. Yo tengo pena porque mucha gente vivía de eso. Uno no, porque uno ya trabaja en otros lados, ya tiene campo y trabaja en el campo, en el monte, las montañas, saca de todas cosas. Ya no necesidad, pero hay mucha gente que saca marisco, vende marisco. Y quedan pedacitos todavía sin que lo hayan hecho concesión. Ahí vamos a sacar, porque sea allá en la punta, por ejemplo, ahí no hay concesión. Ahí sacamos marisco todavía. La abeja hay, también hay, ¿cómo se llama? La transhumancia, que viene mucho de fuera también. Trae muchos cajones, en altas cantidades, de 200, 300 cajones. Entonces, como uno tiene un apiario chico, se lo pueden, ¿cómo se llama esto? Matar la abejita, lo que uno tiene. Así que se está trabajando con eso de que no traigan tanta abeja de fuera. Bueno, antes salíamos en bote a hacer lance, como se dice. También calábamos espineles, que son unos cordeles que se le pone anzuelo. Ahora nosotros tenemos otro sistema de pesca. Vamos a dejar la red en la playa cuando está la marea baja, pero tenemos la red con un arbollón donde pasa el cordel. No necesitamos bote, es más fácil para nosotros. Aquí estamos en Senda Chacao, a 16 kilómetros del transbordador, en la isla de Chiloé. Muy orgullosa de ser chilota. Mi abuelo hacía injertos, claro, de un tronco de un árbol le pegaba de repente un manzano y un ciruelo, o un manzano de una clase, porque al otro lado hay una que es una amarilla y por el otro lado es de otra que da verde. Hizo una arboleda. No sé, le gustaba la planta, yo creo que poco heredamos ese tema. A mí me gusta mucho la plantación, mucho el ver, el saber de las manzanas de repente, para que no se vayan terminando las manzanas. Traje un árbol de allá, de la arbolera de mi abuelo. Imagínate la cantidad de años y todavía lo tengo ahí dando en esta época. Esta época es de manzanas, entonces la gente generalmente hace manzanas asadas, hace empanadas de manzana, empanadas hervidas de manzana, que se toman, comen al desayuno, a la once. Las chichas de manzana, de repente que muele manzanas, que raya y se toma de jugo a la hora de almuerzo, la chicha fresca, por ejemplo. Hicimos mazamorra de manzanas con bolitas de indio. Lo que hicimos fue un yoco. Es una comida tradicional de los antepasados, que siempre nosotros lo seguimos haciendo, que se le entrega a los vecinos o a un pariente. Por ejemplo, uno va a entregar un yoco a un vecino, a un compadre, a una cuñada, así como hoy día. Y ese yoco después tiene su vuelta. Después, cuando ella carnea, me tiene que ir a dejar el yoco a mí. ¿La tita la hizo usted, tía? Sí, estamos recuperando las comidas antiguas. Vamos con un grupo de mujeres a Temuco. Y estamos conservando todas las semillas antiguas y las costumbres antiguas. De comida sana. No comprar en el mercado ni nada. Puras comidas sanas, igual que los jugos, todo natural. En Temuco nomás hemos ido 3 veces, pero ahora posiblemente vamos a Chiloé. A intercambiar también saberes, ¿no? Saberes también, comidas antiguas, semillas, cómo se conservan el bosque, recuperar las raíces del bosque, cuál sirve para servirse, igual en caso de apuro, conservar las raíces para que haya agua. La milla,
que no es la mella antiguamente que se tenía, que hacíamos nosotros en nuestra juventud, en nuestra niñez. Porque era una mella que se hacía, los abuelos lo hacían. Hice la mella, yo lo preparé y todo, con el azúcar que se hace dulcecita, porque no es mella, no es milcaba, es una mella que no se saca el jugo, se hace con jugo, se pone en el repollo, lo pusimos a cocer al vapor. Porque no se cocen agua tampoco, al vapor lo estamos haciendo. ¿Y esa forma no es antigua? No, no es antigua esa forma. La forma antigua, antigua que yo al menos conocí en mi niñez. Mira cómo le estoy contando, eso con el fogón. Ha habido una transformación social de conciencia, de rescatar tradiciones, sabiduría, y que va enfocado para allá. No solamente tú lo ves en las mujeres organizadas. Me he reencontrado con lo que es biblioteca, está haciendo un programa de memorias del siglo XX, que es maravilloso, que es lo mismo que están desarrollando las mujeres organizadas de la Unión Comunal. Los cultivos de trigo, decían, que antes hacía la harina, y que quieren buscar, no sé si proyectos, pero quieren generar un tema al rescate de los molinos, que es volver a hacer la harina, y que me parece, no sé, pues maravilloso sentir que la comunidad quiera volver a retomar esas tradiciones. Tú dices, soy de Chiloé, y todo el mundo entiende la gastronomía de Chiloé, el folclore de Chiloé, la idiosincrasia de la gente de Chiloé, la historia de Chiloé, por esa mezcla que hubo entre el habitante autóctono, el español que llegó, la influencia de los inmigrantes, estos alemanes, suizos, que han llegado a Chiloé y que hicieron una cultura iberoamericana sumamente interesante con la isla de Chiloé. Es un sueño de una comunidad como la de Cochamó, desarrollar un turismo, que los potenciales lo tenemos, tenemos una diversidad de cosas, volcanes, lagos, naturaleza, servicios de turismo como cabalgata, trekking, está, la gente locales están invirtiendo para desarrollar turismo.